Hola, buenas noches. Los saludamos desde nuestra base Guardianes. Somos el grupo de amigos que nos juntamos todos los viernes para repasar la lección de la Biblia. Mi nombre es Aldana. Mi nombre es Yara. Mi nombre es Julieta. Mi nombre es Cecia. Mi nombre es Yacin. Mi nombre es Julián. Mi nombre es Matías. Desde aquí le deseamos un feliz sábado. Gracias por escucharnos cada viernes. Hoy vamos a repasar la lección número 8 que tiene como título Devoción Real, historia que se encuentra en Segunda de Crónicas. Antes de comenzar, vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te agradecemos por esta semana y ahora te pedimos para que nos cuides durante el sábado. En el nombre de Jesús, amén. Después de la muerte de Salomón, se cumplió lo que Jehová había dicho. El reino se dividió en dos, el reino de Israel, cuyo rey fue Jeroboam, y el reino de Judá, cuyo rey fue Roboam. Esta lección se trata del rey Asa, hijo de Abías, nieto de Roboam y Maaca, bisnieto de Salomón y tataranieto de David. ¿Cuántos años reinó Asa sobre Israel? Asa fue el quinto rey de la casa de David y el tercero del reinado de Judá. Reinó 41 años y dice la Biblia que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Esta historia la pueden leer en 2 de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. Elena G. de White dice, desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, el pueblo de Israel sufrió una constante decadencia espiritual. La nación fue gobernada por hombres que no temían a Jehová y que alentaban extrañas formas de culto. Nadabat, hijo de Jeroboam, ocupó el trono de Israel tan solo durante algunos meses. Su reinado dedicado al mal quedó roto de repente por una conspiración encabezada por Basam. Uno de los generales que pertenecía al alcanzar el dominio. Mataron a Nadabam con todos los parientes para que nadie supiera tal cual lo que había dicho Jehová. La mayor parte de ese pueblo fue olvidado rápidamente y su deber de servir al Dios vivo y adoptó muchas de las prácticas idólatras. Pero de los años que gobernó Asa, 10 años fueron de paz y prosperidad por misericordia de Dios. ¿Qué cosas hizo bien este rey Asa? Lo primero que hizo Asa fue deportar a su abuela, Maaca, y quemar públicamente el ídolo que adoraba. Derribó los altares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. También mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y cumpliesen la ley y los mandamientos del Altísimo. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por eso tenían paz, porque nadie les hacía guerra ya que Jehová les daba paz. ¿Cuál era el secreto por el que Dios bendecía al rey Asa? Asa aceptó el consejo de los profetas enviados por Dios y mientras se mantuvo conectado con el Señor consiguió hacer lo correcto. Pero la tensión entre las 10 tribus de Israel al norte y las 2 tribus del reino de Asa al sur continuaba, hicieron guerra. Hacemos una pausa. Y luego le damos paso al grupo Proyecto Preteens. Hola, este nuevo bloque Proyecto Preteens, mi nombre es Joaquín.
Sofi, Joana, Lucas, Ana, Miqueas. En este segmento repasamos las ideas más importantes de la lección de intermediarios. Esta semana repasamos la lección número 8, Jesús y la mujer junto al pozo. El versículo para memorizar es: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu deben adorarlo de un modo verdadero. Y el mensaje central es: no importa dónde estemos, podemos adorar a Dios en espíritu, en respuesta a su amor. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo y le habló acerca de la adoración, le demostró que tal adoración puede llevarse a cabo en cualquier lugar y bajo cualquier situación. Dios es más grande que cualquier lugar específico de adoración. La respuesta de Jesús a la pregunta de la samaritana le mostraron que necesitaba una salvador. Y que el acto de adoración es más importante que el lugar donde se lleve a cabo. Donde quiera que estemos podemos responder al amor de Dios. Lo que Dios aprecia es el espíritu con el que adoramos. Donde quiera que estemos podemos responder al amor de Dios. Lo que Dios aprecia es el espíritu con el que adoramos. Cristo está sediento de nuestro reconocimiento de lo que ha hecho por nosotros. Eso es todo. Hasta la próxima. Chao. Continuamos con nuestro repaso. El ejército de las 10 tribus estaba compuesto por 1 millón de hombres y carros, mientras que el ejército de Asa era la mitad de guerreros. ¿Quién venció? A pesar de la desventaja, Asa obtiene la victoria gracias a que Dios lo bendijo. Hasta acá vemos que el rey Asa había buscado a Dios y había hecho lo correcto, y fue por eso que Dios lo bendijo. Pero Asa cometió un error. ¿Qué error cometió el rey? En el capítulo 16 de Segunda de Crónicas relata la alianza que Asa hizo con Ben-Hadad. Ben-Hadad fue gobernador de una de las ciudades enemigas de Judá. Fue el que se alió con el rey de Israel para sitiar a Judá sin dejar entrar ni salir a nadie. ¿Qué decidió entonces el rey Asa? Leo versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad diciendo: hagamos alianza, rompe la alianza que tienes con el rey de Israel. Leo el versículo 7. Vino el vidente Ananí a Asa y le dijo:
Por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por esto el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Dijo también Jehová, ¿acaso no te ayudé con el ejército tan numeroso? Les ganaste porque yo los entregué en tus manos. Los ojos de Jehová ven toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. ¿Por qué fue tan grande su enojo al escuchar la sentencia? Esta historia cuenta cómo todo lo bueno que hizo el rey Asa quedó manchado con esta actitud grave contra Dios por no confiar en él. Elena de White escribió, nos llama la atención sobre el real conflicto que sucede diariamente en nuestra vida y que dice que estamos empeñados en una guerra, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y contra malicias espirituales en lo alto. En el conflicto de la vida debemos hacer frente a los agentes malos que se han desplegado contra la justicia. Nuestra esperanza no se concentra en fuerza humana, sino en el Dios vivo. Con la plena seguridad de la fe, podemos contar con que Él unirá su omnipotencia a los esfuerzos de los instrumentos humanos para gloria de su nombre. Revestidos de la armadura de su justicia, podemos obtener la victoria contra todo enemigo. De esta manera terminamos un repaso más. Roguemos al Señor que comencemos y terminemos cada día buscando que nos dice Él. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este lindo día, gracias por darnos salud. Que nos sigas cuidando y bendiciendo. En tu santo y dulce nombre, amén. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Chau. Chau.